Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a ver ya de una vez por todas cuál es mi tier list de Grand Summoners. Y es que me lleváis pidiendo durante mucho tiempo que hiciera una tier list, ¿vale? Del juego, porque ya hace pues bastante tiempo desde que no hice la última, mi última tier list, allá en, creo que fue incluso 2020 en vez de 2021. En fin, que ya tocaba. Entonces me he puesto y he estado trabajando duro, porque no sabéis lo que ha costado hacer la maldita tier list. No solo porque, o sea, estaba utilizando el tier maker, que, o sea, el tier list maker este, tenía demasiados archivos, entonces no podía utilizarlo. Entonces he tenido que hacerlo en Photoshop, y no sabéis lo que me ha costado bajarme todas las fotos de todos los personajes del juego, editarlo en Photoshop todo para que quede bien. Y en fin, así que si os gusta este vídeo, pido por favor que le deis un like, porque es que ya digo, he tardado bastantes horas en hacer lo que vais a ver a continuación, ¿vale? Antes de nada, decir que esta tier list que voy a enseñar ahora está basada en mi, bueno, pues en mi experiencia, mi opinión, ¿vale? Sobre todo eso, mi opinión, y que bueno, cada uno puede tener una opinión distinta y subjetiva de alguno de los personajes de los que voy a mostrar, ¿no? De por qué está este personaje en este tier, debería estar en un tier más bajo, en un tier más alto, en fin, cosas así. Yo he basado mi tier list en utilidad, ¿vale? O sea, cuán útil es un personaje, ya sea aplicando daño, ya sea dando argen, ya sea pues tanqueando, o la suma de todas esas cosas, ¿vale? O sea, cuán útil puede ser para nosotros ese personaje. Así que bueno, sin más dilación, vamos a poner por aquí mi tier list, ¿vale? La estáis viendo muy pequeñito, ¿vale? Este es el archivo de Photoshop. Probablemente la posté después en el Discord español, por si la queréis ver más detalladamente vosotros, lentamente. Porque yo de aquí, obviamente, si me pusiera a hablar de todos estos personajes, acabaría, o sea, y por qué los he puesto aquí, tendría un vídeo de 2 horas, y no quiero que sea un vídeo tan largo. Así que lo que voy a hacer es básicamente pues hablar de, pues yo que sé, creo que hasta el tier A, y a lo mejor pues hablo de algún personaje del tier B que me guste en específico y que a lo mejor piense que debería estar más arriba. En fin, cosas así, ¿vale? No os preocupéis, no voy a hablar de los personajes así. Tenemos una herramienta que se llama Zoom para esto, ¿vale? Para yo poder explicaros cada uno de los personajes así más, bueno, con más zoom, para que se puedan ver exactamente qué personajes son. Y pues eso, poder hablaros de ellos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por el tier A, ¿vale? Vamos a ir de eso, del tier A para arriba, ¿vale? Porque ya digo, del tier B, así nombrando algún personaje que me guste, me parezca útil, puede ser Grand Brave. Grand Brave igual a lo mejor tendría que subirle un tier más, porque la verdad es que es bastante útil y te viene bien con el Awoken en algunos sitios. Entonces a lo mejor se merece un poquito más de tier. Al igual que Melia igual debería estar un tier más arriba. No estoy muy seguro yo, porque eso de para el tiempo es bastante útil. A lo mejor debería estar un piso más arriba. Al igual que Rosetta, lo que pasa es que Rosetta me parece un poquito lenta. De cierto que da una burrada de argen, pero es un poquito lenta, así que a lo mejor no sé, estaría entre el A y el B, ¿vale? Cositas así. Y Guinzo, bueno, también es un DPS que a lo mejor estaría mejor aquí que aquí, no estoy muy seguro. Y lo mismo puede pasar con, bueno, Baku, porque Baku aplica, o sea, aporta un montón de daño, aporta argen, en fin, está muy bien. Pero bueno, eso es pues sí, como personajes notables de que deberían estar un poquito más arriba. A lo mejor también Goblin Slayer y Garou se merecen estar un poquito más arriba también, no estoy muy seguro yo del tema. Pero bueno, vamos a hablar del tier A, ¿vale? No voy a hablar de todos, voy a hablar así notablemente de algunos, porque es que ya digo, si me pongo a hablar de todo, Milim, no sé quién, no sé cuánto, acabamos mañana, así que no, ese es el plan. Pero bueno, personajes notables en este tier. Ángelas, una pedazo de DPS, si la tenéis, pues os conviene bastante subirla. Fire Roy, la verdad es que es un personaje que también es muy buen DPS y para equipos de... perdón,
para equipos de fuego está muy bien. Swig, un pedazo de subatacante y de support, está muy muy bien. Te da más daño, te da vida, en fin, está muy bien. Ryuko Matoi es una DPS que me gusta bastante. Gray, la verdad es que me gusta bastante para Nunkes y tal, al igual que Kazuma, por eso lo he puesto en el mismo tier, ¿vale? Rem me parece muy buena DPS, al igual que Verónica, lo que pasa es que estos dos pues tienen la parte negativa de que es un Glass Cannon. Watermelia para el tiempo, al igual que... Uy, he duplicado esto. Watermelia, al igual que su contraparte Melia para en el tiempo. Lo que pasa es que Watermelia me parece mejor que Melia porque esta aporta crítico, tiene un slot de support que te viene muy bien para darte bien y tal. Weaver, ya sabéis que es un pedazo de personaje. Te aporta daño con el, o sea, daño crítico, daño de agua. Con el Arts te da Argen y te da un escudo. Tiene dos slots de support, o sea que viene muy, muy, muy bien. Luego, Aristella, una pedazo de healer. Creo que es la mejor healer del juego como tal. La que más curación te cura, porque es un 80% si no recuerdo mal. Vale. Luego, Est te viene muy bien para los nukes. Sakura Miku está muy bien para equipos de tierra. Lo que pasa es que fuera de, o sea, es una support, pero bueno, sobre todo para equipos de tierra. Ram es como... me recuerda mucho a... aquí estoy haciendo un pequeño spoiler. Bueno, aquí no está, está más arriba. Me recuerda a Sandstone, ¿vale? Pero es un poquillo peor que Sandstone, entonces por eso la dejo en este tier. Phil es una muy buena DPS con el buffo que le ha metido, por eso está en este tier. Si no, antes del buffo lo pondría en el tier B, la verdad. Terrible Tornado, uno de los mejores breakers del juego. Todos los breakers, ¿vale? Los tengo aquí metidos, ¿vale? A Duque y a Platina también. Porque al fin y al cabo, bueno, pues son breakers que hacen su pedazo de trabajo. Lo que pasa es que solo aportan break, no son más útiles, ¿vale? Fossil a lo mejor también debería estar aquí, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué más? He puesto a Airi aquí porque es lenta como DPS, porque necesita utilizar un Arts antes de usar el Trual para hacer un daño lo suficientemente considerable. Groitz es muy bueno, pero es muy lento. Riviera es buena, lo que pasa es que a día de hoy se ha quedado un poquito atrás. Sakura Miku más de lo mismo con Cestina. ¿Qué más? Celia es un tanque decente, pero bueno, no hace mucho más y está un poquito atrasado con respecto a otros tanques que han metido en el juego. Sonige está muy, 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 muy bien. Frid, bueno, es cierto que es lento, pero es un DPS bastante decente. Dark Marthex me gusta porque es muy útil y para las ruinas de luz viene muy, muy bien. Duran está aquí al igual que Milim, ¿vale? Porque el counter me parece súper bueno. Y no es un counter tan... o sea, es un counter mejor que el de, por ejemplo, Palamicia. Por eso Palamicia está aquí abajo. O también está aquí abajo... no sé dónde lo ha metido. A Mixi. Ah, mírala. Aquí está Mixi también. Tier B, ¿no? Porque son, sus counters no son tan, tan, tan poderosos, ¿vale? Entonces, por eso lo he puesto unos tier un poquito más abajo. Rayas Awoken con su Awoken es una bestia. Por eso se merece estar aquí en el tier A. No, bueno, igual a lo mejor estaría entre ponerlo en el A y en el S, no estoy muy seguro. Lo que pasa es que eso de que tenga que cargar el X-Fows cada vez para que haga realmente daño me parece un poquito regulero. Es cierto que con la True Weapon esto se hace mucho más ameno, pero aún así, no sé, no me termina de convencer. Fina, el diseño de personaje favorito del juego, y para mí me encanta porque te aporta curación, te aporta resistencia a estados alterados, que eso viene muy, muy, muy bien. Y además tiene unos slots bastante buenos con ese slot de support. En fin, está muy bien. Kazuma me gusta mucho para nukes y para limpiar escenario bastante rápido. Rastalia, después del Awoken, del buffo de esta última vez, es muy buen personaje. Esta Sera se llamaba, también mete bastante. Este también mete bastante. Este mete bastante. Este igual lo podría haber puesto también uno más arriba, porque yo siempre lo he llamado Box 1.9, o sea, no llega a ser el 2.0 porque no es exactamente igual, es como el 1.9. Entonces, a lo mejor, estar aquí no estaría mal, ¿vale? En el tier S. Hiei pasa un poquito lo mismo, ¿vale? Es muy buen DPS, también funciona para nukes, pero no sé, creo que se ha quedado muy atrás en cuanto a daño.
Al igual que el Speed of Sound, Sonic. Lo que pasa es que Sonic en algunos sitios sí que es muy útil, pero bueno, yo creo que en el A está bastante bien. Emi, que por mucho daño que haga, es muy lenta y no me gusta. Batiste, hostia, Batiste, no sé por qué está aquí. Batiste, yo la verdad lo metería en el tier S de cabeza, ¿vale? Aquí en el tier S. Porque mete bastante, ¿vale? Y es muy, muy útil en las. En las. Diré. La ruina. No, la ruina. Bueno, la ruina sí, pero en contenido así más difícil como las. Ahí. Las raids, eso sí. Las raids o las minas también más adelante. Te viene muy, muy, muy bien. Y además, si Orbel está aquí, ¿no? Creo. ¿Dónde está Orbel? No sé dónde he puesto a Orbel. No sé dónde he puesto a Orbel, pero vamos. Que debería estar en el mismo tier que Orbel o un poquito más incluso. Luego, Shuri me gusta mucho, ya lo sabéis, uno de mis personajes favoritos. Lo que pasa es que es muy, muy, muy lenta. A ver, lenta en el sentido que tiene que cargar el Third Eye, ¿vale? Después del Third Eye va, vamos, que chuta. Duke, lo mismo, un Breaker y ya está. Wargul, Breaker y ya está. Marthex, Dark Marthex, pues está muy bien como DPS y también aporta, o sea, está muy guay. Y Rem también es súper, súper útil. Incluso Rem a lo mejor te diría de meterla en Tier S, que yo creo que lo voy a dejar en el Tier S. Porque hace bastantes cosas, bastantes cosas. Vale, vamos a ir ahora al Tier S. Vamos a hablar un poquito de él. Perdonadme, que tengo la garganta un poquito mal. Eris se llamaba esta, ahora no me acuerdo cómo se llama. Es una pedazo de DPS, me gusta mucho más que todos los DPS de aquí abajo, con todo el respeto del mundo. Geralt, pedazo de tanque. No está más arriba porque se ha quedado un poquito atrás en cuanto a su escudo y tal. No es tan fuerte como el de otros personajes. Hatsune Miku, me encantan sus slots, me encantan sus true arts y tal. Lo pongo por encima de la Earth Miku sin ninguna duda. Opinión personal. Roxy, para hacer nukes y tal, está muy bien. Y sinceramente no me acuerdo más de lo que hacía, pero bueno. Chifuyu, ¿este se llama Chifuyu? No me acuerdo cómo se llama este o cómo se llame este hombre de. De Tokyo Revengers. Lo llamo como una Mako 1.5 porque hace prácticamente lo de Mako, lo que pasa es que es peor. Pero está bastante bien, por eso lo he puesto aquí en el S. Al igual que Santa Rimuru que te aplica daño, te aplica Yen, te aplica salud con la skill, en fin, y los stats están muy bien. Luego este de Yu Hakusho, que pega bastante en sitios que son peleas largas, pega bastante. Rimuru, al igual que Fina, mete cleans, ¿vale? Lo que pasa es que Rimuru también da gem, por eso lo pongo un poquito por encima de Fina. Fitoria me gusta bastante como tanque o soporte de tanque. Y tal. Rudeus pega un montón. Kurama pega un montón. Summer Leone lo he puesto en tier S porque me gusta mucho su kit, ¿vale? Pero después del buffo que le meterán la próxima vez que vuelva, probablemente se pase a tier SS, ¿vale? Norn, la verdad es que he estado dudando. Lo que pasa es que es tipo B, por eso lo he puesto en el S. Si fuera otro tipo, igual estaría en el SS sin ningún tipo de problema. Fen, me encanta. Este a lo mejor se merece un poquito estar un poquito más arriba. No estoy muy seguro, la verdad. Pero lo que pasa es que ya se ha quedado un poquito atrás comparado con otros support que hay. Pero sigue siendo un pedazo de personaje. Este otro, que creo que sí, este es Chifuyu. No sé cómo se llama el otro, Mitsuha creo o algo así. Este es como una Sandstone 2.0. Lo que pasa es que en mi opinión es un poquillo peor que Sandstone. En mi opinión por los slots y tal. Pero aún así es un pedazo de personaje para reducir daño y tal. Orbel, como ya he dicho, al igual que Batiste, te sirve para peleas bastante largas. Está muy bien. Aluce, pedazo de support para luz. Ritz, pedazo de DPS de luz, que me encanta. Victuar, pedazo de support en general, te da un 30% de estadísticas. Y si eres de luz, te da un 60%. Me encanta. Daki, pedazo de support para luz y oscuridad. Con esa penetración de. Esa penetración de. De armadura. Sylphiette, muy buen support, ¿vale? Me recuerda mucho a Sirpa, lo que pasa es que la pondría un poquito por debajo de la Sirpa. Lucy, me gusta mucho, lo que pasa es que está atada a solo teams de luz o con muchos personajes de luz por su true art, ¿vale?
New Year's Milim, pedazo de Nuker. Lo que pasa es que es eso, solo para Nuker. Igual que Toguro. Luan, muy buen DPS. Este también sería otro box 1.9. Entonces, por eso, igual el Remuro lo pondría un poquito más arriba. Dark Fen, muy buen. Muy bien, muy buen Argen. Para Nukes, ya sabéis que es óptimo. Dark Felia, pedazo de. Bueno, Berserker, DPS. Lo que pasa es que, claro, tienes que cargar su. Su Ancient Blood, por eso no está más arriba, porque tardas en cargar su Ancient Blood para que esté al máximo de su daño. Ashe, la verdad es que he estado dudando entre ponerlo en SS o S, porque me gusta muchísimo, pero muchísimo, la mecánica de quitarle el Argen al enemigo. Me encanta. Y además, pega bastante bien. Entonces, Ashe, a lo mejor, pues, estar arriba no le vendría nada mal. Y bueno, Batista ya ha hablado antes de él, y Ren ya ha hablado antes de él. Vamos a pasar ahora al tier SS, ¿vale? Que, bueno, son personajes que o meten mucho daño o me parecen muy útiles, ¿vale? Yo derrite bosses literalmente porque le mete quemado y los baja. Yo, pedazo de support para personajes de fuego. Y como Argener también es muy bueno. Y a los humanos también le daba, no me acuerdo, la verdad. Priscilla, de mi DPS favorito. Hace muchísimo daño. Al igual que Berwick, ¿vale? Berwick. No creo que se haya quedado atrás para nada. ¿Vale? No lo creo. Y además es muy útil porque su art da Argen. Tanto para. Bueno, o sea, da Argen incluso a todo el mundo. Y da un extra a los personajes de fuego. Me parece muy bueno. Natsu, muy buen DPS. Esa penetración de armadura me gusta muchísimo. Emilia, muy buen support. Me gusta un montón sus slots y tal. Y además, para algunas composiciones de nuke está muy bien. Melty, pedazo de support. Para algunos nukes también está muy bien. El único problema, bueno, lo cambiaron, ¿no? Creo que era el Type B, lo pusieron en Type E, si no recuerdo mal. Así que lo hace muy buen personaje. Summer Juno. Muy buen personaje, muy buena nuker, muy buen atacante de agua. Al igual con Vox, ya sabéis Vox quién es uno de los mejores DPS del juego. A día de hoy sigue usándose un montón. Es cierto que cada vez menos porque le están poniendo vamos, misiones en las que no se puede llevar Vox, porque te lo matan mucho, porque no hace daño. Pero aún así, Vox sigue siendo súper útil. Da art, da curación con todo su. O sea, curación con su art. Tiene un slot de support que viene muy bien. Tiene un slot de curación que también viene muy bien. Ana de Shaman King me encanta como support. La verdad, reduce el daño, da Argen. En fin, me parece una bestialidad de personaje. ¿Vale? Después tenemos a Sandstone, reduce el daño increíblemente bien. Y eso, te aporta también una barrera. Sandstone es que me encanta. Para algún sitio en el que os estén haciendo mucho daño y necesitéis que vuestro tanque no, o sea, vuestro tanque no aguante, necesitéis reducción de daño, Sandstone, sin duda alguna, es vuestra solución, ¿vale? Vale. Draken, que lo tenemos aquí. Pues es un personaje que, bueno, aporta daño técnicamente porque hace un daño bastante decente, pero sobre todo lo vamos a llevar como subatacante para apoyar a nuestros DPS de luz, ¿vale? Ya que nos va a reducir la resistencia a luz y, bueno, la mágica no me acuerdo exactamente, pero vamos, que es muy buen personaje. Erza es un pedazo de DPS, la verdad es que a mí me gusta muchísimo y ojalá tenerla. Hace muchísimo daño, hace daño crítico. Y para la cresta esta de los lunes, la de ¿cómo se llama? La de Oldeus, la calavera no, el otro, ¿vale? El Balzandez creo que es. Te ayuda muchísimo. Luego, Naofumi, para mí el tercer mejor tanque del juego, ¿vale? Encima es totalmente free to play, lo cual lo hace muy buena opción para tanquear y tal, y que lo tengamos todos, es muy buen personaje, que vamos, es increíble que nos hayan regalado un personaje así. Entonces eso, es un tanque muy bueno,
Con su True Arts también pega bastante. Encima te puede meter Feint y si no se cura. En fin, es un personaje muy decente. Y tiene un escudo mucho más potente que, por ejemplo, el de Geralt, ¿no? Que está por aquí. Por eso lo pongo por encima del de Geralt. Es cierto que Geralt tiene la pasiva de sobrevivir a cualquier golpe. Entonces por eso he estado dudando también en meter a Geralt en un tier superior. Pero bueno, lo he dejado ahí. Porque yo personalmente pienso que Naofumi es mejor tanque que Geralt, ¿vale? A lo mejor hay gente que piensa contrario, pero bueno. Luego, Priestess y Asirpa las he puesto aquí porque estos dos personajes son unas bestias. Te dan Argent, te curan, te dan protección. Asirpa con subiéndote un 100% la defensa. Priestess dándote un escudo que absorbe 8000 de daño, creo que era, o algo así. En fin, está muy bien, son unidades muy redondas. Y que la verdad es que llevarlas en tu equipo es muy muy buena opción si no tienes a Mako, Haruto o estas cosas que son unas bestias, ¿no? Luego aquí, todos estos personajes que he puesto aquí, ¿vale? Desde Saitama hasta Dark Haruto, son personajes que es que tienen demasiado daño. Saitama te nuquea todo lo que tú quieras. Lira o Lila, depende como quieras llamarla, es también un personaje que hace muchísimo, muchísimo daño. Muchísimo daño crítico. Es cierto que tarda en un poquito en rampear, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en la japonesa utilizo a Priscilla y a Lira juntas. Y es que es increíble el daño que puede llegar a hacer esto. Que pueden llegar a hacer estos dos personajes. Luego tengo aquí a, ¿cómo se llamaba? Harume Nui, ¿no? Que también hace mucho daño y aporta mucho. Vamos, ayuda mucho a los personajes de oscuridad. En fin, me gusta mucho este personaje. Mikey es como un Saitama de oscuridad. Revienta todo lo que tú quieras. Haruto iba a decir. Simon revienta todo lo que tú quieras y más. Dark Haruto revienta todo lo que quieras y más también. Y encima aporta, bueno, pues daño crítico a tus aliados y tal. Reduce la resistencia de oscuridad. Te da daño crítico. En fin, está muy bien. Y luego Forte, que es un pedazo de buffer, tanto de humanos como de oscuridad. Y ya si eres humano y de oscuridad, eres la, vamos, o sea, te llevas un buffo increíble. Y hasta que no venga Charlotte, este personaje pues es muy muy útil. Y aún teniendo a Charlotte, esto pues se sigue utilizando, ¿vale? Perdona si esto es que le estoy dando al tabulador, ¿vale? No es que se esté bugueando el directo o lo que sea. Y bueno, el directo, el vídeo. Y ahora que hemos hablado de todos estos, de los del tier S y los del tier SS, vamos a pasar a los que para mí son los mejores personajes del juego, ¿vale? Porque excedan en todo a todos los personajes que hay de aquí hacia abajo, ¿vale? Hay alguno que ya probablemente os los podáis imaginar, ya que no los habéis visto, y yo no creo que algunos personajes de los que os penséis estén por debajo del tier A. Pero bueno, sin más dilación, vamos a hablar de mi tier SSS, que es mi tier máximo del juego, ¿vale? Y vamos a empezar por Joker Celia, que puede ser una sorpresa para muchas personas, ya que Joker Celia, pues bueno, es una DPS, pero es que para mí Joker Celia puede llegar a ser la mejor DPS del juego, porque pega una bestialidad y aporta muchísima utilidad a tu equipo. Entonces Joker Celia me gusta muchísimo. Y si no recuerdo mal, también congela y su daño además rampea. En fin, es una bestia. Para el piso 30 te puede ayudar muchísimo. Y en fin, ojalá tenerla porque es que me gusta muchísimo. Luego, Awoken Tethys. Awoken Tethys, bueno, Tethys de toda la vida, es un tanque que te tanquea lo que tú quieras y más. Si lo acompañas además de una Sandstone, que está... ¿dónde está Sandstone? Aquí. Si la acompañas de una Sandstone, es que esto es, vamos, es una bestia, ¿vale? Te lo tanquea todo y para mí es el mejor tanque del juego. Y encima, sus objetos son increíbles para él, ¿vale? Porque tiene dos slots de defensa. Y encima te aporta un poquito de break por si lo necesitas. Que no lo vas a usar nunca ese break, pero bueno, también te aporta break, así como dato. Luego, Haruto. El Mako 1.99999. Haruto es una unidad redonda, te da daño, te sube las estadísticas, te da vida. Sus slots son muy buenos, su weapon es muy buena. Y es una unidad muy, muy, muy buena. ¿Qué pasa? No es Mako porque es tipo B su Argent. Pero aún así,
Haruto es una de mis unidades favoritas y además es una unidad que yo creo que debería estar en el top de la, el top del juego sin ningún tipo de duda. Después tenemos a Festina, nuestra querida Festina, que se la conoce comúnmente como el todoterreno. ¿Por qué? Porque te sirve en cualquier situación, te da ataque, te da defensa, te da escudo, bueno, defensa en forma de escudo, te da Argen, sus slots son muy buenos. En fin, es una unidad que la puedes llevar prácticamente en cualquier sitio, a no ser que haya un sitio donde la gente con que te dé escudos muera más rápido o se muera más rápido si tienes un escudo activo. No confundir el escudo de esta con el escudo de este, ¿vale? Porque esto es una barrera y esto es un escudo que se que además coge el daño y se lo activa para él mismo, ¿vale? Pero eso, Cestina es una unidad redonda y que es muy, muy, muy buena. Ahora, Miranda. Para mí, el segundo mejor tanque del juego. Primero Tethys, segundo Miranda, después, ya sabéis, Naofumi. Miranda puede llegar a ser mejor tanque que Tethys, a lo mejor en una stage donde hagan daño mágico. Porque esta se reduce muchísimo el daño mágico, pero aún así, en general, si hablamos en general, se queda un poquito atrás en cuanto a tanqueo respecto a Tethys. Entonces, por eso yo la tengo como segundo. Pero además, te aporta daño mágico, si no recuerdo mal, con su True Art será o con el Arts, no me acuerdo, pero te aporta daño mágico, lo cual, pues, si tienes un equipo que haga daño mágico, le va a ayudar bastante. En fin, Miranda es una unidad muy muy buena, además, y si la tenéis y no tenéis otro tanque, la verdad es que mejorarla es una muy buena opción. Después, Yuno. No tengo nada más que decir que de ella, es que Yuno ya sabéis lo que es. Te da daño. Bueno, hace muchísimo daño, te da una bestialidad de Argen y hace eso. O sea, vamos, es que es una unidad muy buena. Lo que pasa es que le tiene el mismo fallo que Haruto y es que es tipo B. Entonces, bueno, al ser el tipo donde más gente hay, pues no puede beneficiarse del Argen también de Haruto, por ejemplo. O el del Art de Liza, que ahora hablaremos de ella. Y eso, ¿no? Pero bueno, aún así, Yuno, ya lo sabéis, una de las unidades más fuertes del juego, ¿vale? Y bueno, que no tiene ningún sentido esta unidad. Al igual que no tiene sentido, pues, la siguiente unidad, de lo buena que es, Liza. Liza es la reina de los equipamientos, te trae los equipamientos en menos de lo que canta un gallo. Es, vamos, muy buena. También te reduce el daño mágico. El daño de... En plan, reduce al enemigo el daño mágico que recibe y... O sea, aumenta el daño mágico que recibe. Y también aumenta el daño de luz que recibe porque bajas esas defensas. Y además eso, que te traigan los equipamientos tan rápido es precioso. Ojalá tenerla yo en la global. En la japonesa la utilizo muchísimo. Pero no sabéis cuánto la utilizo. Pues que ya digo, es muy, muy, muy útil y además con su art te puede llegar a dar Argen, es cierto que es tipo B, pero, o sea, es muy, muy, muy útil. Vale, ahora vamos a pasar al último personaje, que bueno, ya sabéis quién es, ya sabéis quién es, y yo creo que ni haciéndolo así, llegaría a ser todo lo buena que es y todo lo grande que es esta unidad. ¿Qué puedo decir de Mako que no se haya dicho ya? Es la unidad perfecta. Se da Argen a sí misma con el Arts. Te da daño. O sea, bueno, hace que el enemigo reciba más daño con el Arts y hace bastante daño con su Arts. Y el True Arts te da daño. O sea, te da ataque. Daño. Art Damage, si no recuerdo mal. Daño. Te da vida, te da Argen y además no es como Haruto, esta es EX2, o sea que estaquea con cualquier otro personaje del juego. En fin, es una bestialidad de personaje y es que sus slots también son buenísimos, un slot de sanación que te puede ayudar muchísimo a meterle un objeto de cleanse para quitarte cualquier cosa que te moleste. En plan, yo qué sé, silencio, veneno, fuego, bueno, congelación no porque ya estaría congelada, pero eso, es muy buena. También tiene un slot de 5 estrellas support,
que te viene de lujo. Y su true weapon en ella es muy, muy decente, muy, muy buena. Así que es, pues eso, la unidad perfecta. Y para mí es la mejor unidad del juego, ¿vale? Y bueno, también cabe decir, si no es suficiente de esta unidad, que Mako con su True Arts, muy pocas personas lo saben. Bueno, muy pocas personas, la gente lo sabe, pero los que sois principiantes y la tenéis, a lo mejor no lo sabéis, que es que con su True Arts Mako es totalmente invulnerable al daño. No puede recibir daño, no le pueden stunear, no le pueden hacer absolutamente nada. Es invulnerable durante el tiempo que está haciendo su bailecito del True Arts. Es totalmente inmune al daño y a cualquier efecto. Esto, vamos, es que es increíble porque, por ejemplo, hay sitios en la japonesa, que, bueno, creo que no hay ningún evento ahora mismo en la global, pero eventos en la japonesa que no te permiten llevar a personajes de luz porque el enemigo tiene asesino de luz, ¿vale? Y entonces mata a los personajes de luz, pues nada, en 2 segundos. ¿Qué pasa? Mako, al estar todo el rato con su true, porque se da tanto Argen, tanto Argen, tanto Argen, y además si tienes otros personajes que dan Argen, Mako va a estar permanentemente usando el true art, que durante su true art no va a recibir daño. Entonces da igual que el enemigo sea asesino de luz, asesinos de Makos, o sea, como que tenga el nombre asesino de Makos porque le haga 40 millones de daño a Mako, da igual, porque lo va a esquivar con su true art. Entonces, perdonadme, esto hace a Mako una unidad totalmente redonda y para mí la mejor unidad del juego. Así que bueno, esto es mi tier list, ¿vale? Dejaré, bueno, si queréis paso así un poquito lento en todo para que lo veáis, y lo paráis vosotros para ver dónde he puesto a algún personaje en específico. Ya he dicho al principio del vídeo que esto es muy subjetivo, es mi opinión totalmente, y que a lo mejor vosotros pues tenéis una opinión distinta y ponéis a otro personaje en un sitio distinto. Pues yo que sé, por ejemplo a Dark Theorg a lo mejor os gusta a vosotros y lo ponéis en el B, yo que sé. Lo que vosotros os guste, pues lo subiréis más o lo subiréis menos. Pero eso, este es mi tier list. Cabe decir que los de Lack no los he... no los he puesto en ningún... O sea, no los he ordenado, ¿vale? Simplemente están ordenados por elemento: fuego, agua, tierra, luz y oscuridad. Que mirad la fecha de personajes de oscuridad que hay. Pero bueno, eso. Entonces, bueno, pues eso ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y por favor dadle un like, que esto me ha llevado muchísimo tiempo, tanto de de hacer como de grabar, porque ya me habéis visto que me cambio incluso de camiseta porque ha pasado un día distinto. Entonces, eso, por favor dadle like si os ha gustado y bueno, suscribiros al canal si no estáis suscritos y os gusta mi contenido, y en los comentarios pues decidme eso, si estáis de acuerdo con lo que he dicho yo, si no estáis de acuerdo, en fin, lo que vosotros queráis. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.